Decía a la mañana, una de las cosas más difíciles para un cristiano, para aquel que se convierte en cristiano, el que recibe a Cristo, una de las cosas más difíciles, y aclaré, y lo repito ahora, más difícil todavía que santificarse, capaz uno piensa que lo más difícil es la lucha contra el pecado y la tentación, es parte de todo un combo de cosas, pero no es eso lo más difícil, sino que lo más difícil de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo es entregarle a Él el control de nuestra vida. En todo tiempo y permanentemente nosotros somos los que queremos manejar, queremos tener el control. Es más, necesitamos tener el control de las cosas, que no se escape, que yo sepa por dónde está cada situación, cómo se están manejando los temas, qué pasa con mi vida, dónde está mi familia, cómo están las cosas, cómo está mi trabajo, que yo tenga control de mi economía y de cosas que son obvias y normales y que sí tenemos que hacer. Pero cómo nos cuesta ponerlo a Él en primer lugar. Lo mismo como decía esta canción, realmente entender que Él reina. Y por lo tanto, porque Él reina, Él es digno, por lo tanto Él es santo. Cuando Él reina, Él está en control. No sé cuál pueda ser tu preocupación, no sé en este día, ya ahora, en esta noche, tal vez alguna carga durante, a lo largo de este día, tal vez alguna mala noticia, un mal diagnóstico, una discusión, un problema familiar o en el trabajo o con algún amigo, tal vez una separación, una división, un conflicto, no sé cuál puede haber sido hoy aquella situación que te descolocó, que te puso ahí de cabeza, que te sacó del foco, que te sacó de tu control. Pero sea cual sea esa situación, tenemos que entender y animarnos a reconocer que Dios está en control. Decía la palabra esta mañana, Salmos 46, versículo 10. Quédense quietos. Qué difícil. Quédense quietos y reconozcan que Él es Dios. Para eso es dejarlo actuar. Cuando dejamos actuar a Dios, mientras estaba grabando el devocional, me suelen pasar esas cosas. Yo a usted se las cuento porque nosotros somos familia. Entonces le cuento también esas intimidades mías. Mientras estoy grabando, viene un versículo a mi cabeza e inmediatamente que encaja con lo que estoy diciendo y por supuesto, ahí salió. Después tengo que ir corriendo a buscar dónde estaba eso. A ver si estaba mandando fruta nomás. Pero tal cual era eso, cuando nosotros ponemos manos en las situaciones, cuando nosotros queremos obrar, cuando nosotros queremos vengarnos, cuando nosotros queremos exigir reclamar, cuando no permitimos que Dios obre, entonces en una forma simbólica o figurada lo que hacemos es atarle las manos a Dios. Porque dice la Biblia en el libro de Santiago, la carta de Santiago, que donde obra la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios. Y eso quiere decir, si vos vas un paso adelante, si vos te mandás, si vos te metés, Dios hace esto, esperando a que te corras y a que aprendas que hay que dejar todo en las manos y en el control de Dios. También recuerdo hace unos días, hablaba con la pastora sobre un tema similar. A veces, más los padres, padre y madre, por supuesto, a veces queremos tener tanto cuidado de todas las cosas, a veces queremos tener tan protegida y contenida a nuestra familia y a nuestros hijos. Queremos ser nosotros los que levantan los vallados cuando el que levanta los vallados es el Señor. Queremos ser nosotros los que mantienen los cercos tensos cuando el que los hace es el Señor. Que a veces vamos corriendo por delante para evitar que tropiece. Y tal vez Dios está esperando que alguno tropiece para que al darse un golpe en la cabeza, para que le salga el chichoncito, entonces ahí aprende, levante la cabeza y vuelva a los pies de Cristo. En todas las cosas, reconocer que Dios está en control.